profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
Dios viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Por no de mí, vaya a los pies de
comer, hermano. Amén. Glorioso mensaje que nos ha dado el Elías. Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 7 de abril del año 1957. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. Párrafo 15 al 24 voy a lecturar. Ahora, eso es, pudiéramos quedarnos en eso por semanas, tener un año de avivamiento y todavía estar tan fresco al fin como estaba en el principio de este tema, de que Dios cumple su palabra. Hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Hay una cosa que Dios no puede hacer, eso es fallar. Él puede hacer todo menos fallar, pero Él no puede fallar. Así que si nuestra más santa confianza está edificada en esta mañana sobre M maravilloso, quien puede hacer todo lo que hay por hacerse, excepto fallar, ¿cuánto más confianza deberíamos de tener en su palabra eterna?
Mi corazón ha sido conmovido en el último año después de haber mirado a través de las naciones y visto las cosas acumularse de la manera que están y los pequeños istmos levantándose. Párrafo 16. Eso bien me trae a mi memoria lo que está escrito allí en esta piedra del ángulo, en aquella mañana cuando nosotros dedicamos o pusimos la piedra del ángulo, cuando el Señor me despertó, no sabiendo lo que eran las visiones en esos días. Estoy mirando a la chimenea encima de la casa, 5 pies, entre corchetes 1 metro 30 centímetros o más desde donde yo estaba sentado cuando la visión tomó lugar hace 23 años, en 1933. Hace como unos 24 años, me supongo. Estoy mirando a la chimenea en estos momentos. Eso fue mucho antes de que aún estuviera casado. Estaba soltero y en la casa. Estábamos construyendo apenas esta iglesia y estábamos poniendo la piedra del ángulo esa mañana cuando el Señor me dio la visión. Yo había despertado y miré afuera por la ventana y todo eso fue en junio y las madreselvas o los botones estaban floreciendo y allí parecía como que había salido a caminar o algo y yo vi al Señor Jesús y vi mi tabernáculo y Él me dijo que este no era mi tabernáculo. Y me tenía suspendido bajo el firmamento. Párrafo 17. Muchos de ustedes conocen la visión porque se escribió y publicó, creo que es la cuarta o quinta edición. Cerca de 100.000 libros salieron en 17 diferentes idiomas. Y observé cómo eso ha tenido a suceder palabra por palabra. Nunca falló. Cómo nos juntamos en un grupito amoroso de gente y cómo el Señor nos bendijo y luego de lugar en lugar, pero finalmente en los campos evangelísticos y ahora por todo el mundo, cómo se ha propagado y cómo el tiempo ha venido en que estas cosas habrían de suceder. Cómo el mundo amontonarla maestros, como con comezón de oír y a la verdad sería rechazada y se tornarían a fábulas. Y entonces eso que él dijo, predica la palabra, quédate en la palabra. Y si algo yo he tratado de hacer es quedarme en la palabra eterna de Dios. Nosotros estamos viviendo en las últimas horas para finalizarse esta dispensación mundial. Yo no sé cómo alguien pudiera mirar, solamente darle una mirada a los periódicos o prender el radio y no arrepentirse. Yo no lo entiendo. ¿Cómo estamos al borde de algo grande que está preparándose para suceder? Aún la naturaleza lo muestra. El mundo se ha vuelto nervioso, está explotando en sus volcanes y está teniendo una postración nerviosa. Y grandes terremotos están sacudiendo y partiendo los caminos. Y señales asombrosas de platillos voladores y proyectiles que ellos pueden lanzar por toda la tierra y destruyen, aniquilan una nación en 5 minutos. Párrafo 18. Estamos en el tiempo del fin. Algo está tomando. No hay manera de detenerlo. No hay manera. Solamente hay una manera de salirse de eso. Y esa es hacia arriba. No hay manera de tratar de esconderse. No hay lugar para eso esconderse sino uno. Como las niñas solían cantar aquí cuando yo era solamente un joven predicador. Ellas solían cantar, no hay lugar para esconderse aquí. Yo fui a esconder mi rostro en las rocas, pero las rocas clamaron, no hay lugar para esconderse aquí, pero hay un lugar de escondite. El nombre del Señor es una torre fuerte, el justo corre hacia ella y salvo. Qué alegres estábamos de tener este lugar de escondite en el tiempo del fin. Y mientras miramos alrededor y vemos estas grandes señales tomando lugar, y este próximo avivamiento, si Dios lo permite, yo quiero meterme en Génesis y sacar estos puntos grandes y sobresalientes de que estamos en el fin, hemos llegado. Párrafo 19. Yo creo que esta presente generación que está hoy sobre la tierra verá la venida del Señor Jesús. Yo tengo 48 años, tal vez no lo vea.
Yo no sé, pudiera venir mañana, pero yo creo que hay algunos aquí que verán la venida del justo, el tiempo terminándose. Y yo creo que la mayoría de nosotros, especialmente los que están en esta mañana en esta iglesia, nunca morirán de edad avanzada hasta que veamos suceder una de las cosas más horribles que jamás ha sucedido a la gente. Van a suceder aquí mismo, en esta nación. Esto es verdad. Hermano, hemos pasado más allá de los límites de la misericordia a tal grado que nada ha quedado sino juicio, pero el justo no tendrá que ser castigado con los injustos. Dios vendrá y Jesús redimirá a su iglesia y lo encontraremos a Él en el aire y será más allá del alcance de cualquier bomba o cualquier problema y estaremos protegidos durante ese tiempo. Así que hijos, regresen a su Dios rápidamente. No se enreden con el mundo en nada. Apártese de este mundo moderno, apártense de estas teologías modernas, solo miren al Cordero de Dios, lean su Biblia y oren todo el tiempo. No se preocupen, estén regocijándose, felices, pues la redención de la iglesia está acercándose cuando lo veremos a Él quien murió por nosotros. Párrafo 20. Nuestro texto está puesto como para coincidir con la edad actual. Para empezar, la primera escritura que estaba leyendo en Números. Ella estaba hablando de una gente que había sido llamado de una grande y poderosa nación que estaba cerca y había recibido sus juicios. Yo quiero que ustedes entiendan que el pecado no dejará de ser castigado. No importa si es una nación o una iglesia o un hogar o un individuo, debe lidiarse con el pecado en las bases de juicio. De ninguna otra manera, no puede ser expiado diciendo yo. Obré mal, ahora yo obraré bien. Eso no funcionará. No, usted no puede hacer reconciliaciones por usted mismo porque la reconciliación ya ha sido hecha. Eso es una confesión que usted está mal y entonces venga y hágalo bien. Así que debe lidiarse con el pecado y Dios siempre lidia con el pecado con juicio. Por eso es que nuestro Señor murió de la muerte que murió en el Calvario, porque ese pecado fue una cosa tan horrible que el juicio del pecado fue puesto en Él, para que esos quienes deseen sean libres a través de creer en Él y aceptarlo a Él como su barrera de pecado. No qué tan buenos pudiéramos ser, sino cómo es que creemos y lo aceptamos a Él. Y cuando lo aceptamos a Él, Él viene a nuestro corazón y en eso es en donde está la parte buena. No es lo que nosotros pudiéramos hacer, es lo que Él ha hecho por nosotros. Allí es en donde Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestra iniquidad, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Párrafo 21. Ahora, este pueblo había estado en Egipto por algunos 400 años, y todos nosotros estamos familiarizados con el gran descenso de los hijos de Israel y cómo allá Dios los entregó a los egipcios y ellos los habían tratado mal porque en la palabra de Dios decía que ellos harían eso. Ahora Dios le prometió a Abraham que por 400 años su pueblo peregrinaría en una tierra extraña y cuando el tiempo de la promesa se acercó, Dios tenía todo listo para cumplirla. Oh, yo amo eso cuando pienso en eso. Justamente mi tiempo crucial. Él no está un minuto tarde, siempre está a tiempo. Si pudiéramos ser, oh sí, oh nosotros tratamos de empujar la cosa, tratamos de hacerlo a nuestro tiempo, pero nunca podemos hacer eso. Dios lo hace a su tiempo, no podemos hacerlo diferente. Párrafo 22. Ayer, parado en el patio de atrás de mi hermana que vive enseguida de nosotros, la hermana Wolf, estábamos observando un pequeño capullo que se había formado en un árbol, y los vientos estaban soplando sobre él para atrás y para adelante. Y ella me estaba diciendo que en los corrientes de los desiertos, creo yo, ella estaba leyendo un artículo sobre el capullo. Ese es un pequeño gusano que se mete allí y forma una pequeña cubierta alrededor de él para guardarlo del frío. Y cuando llega el tiempo, esta persona que estaba lidiando con este pequeño animalito, vieron al pequeño capullo moviéndose y meneándose de lado a lado. Y sintieron tanta compasión por el animalito que pensaron en cortar solamente el extremo final del capullo y dejar salir al pequeño insecto, porque cuando saliera de allí, él iba a tener alas. Él entró como un insecto o un gusanito. Él salió con alas, en algo más como en un estado glorificado.
Y mientras él estaba meneándose de lado a lado, y jalando con fuerza y golpeando y mordiendo, tratando de salir del capullo, ellos sintieron lástima por él, así que pensaron en darle una ayuda. Así que ellos cogieron las tijeras y cortaron el extremo final. Y cuando ellos lo cortaron, el pequeño insecto salió. Pero él nunca estuvo bien, porque no tuvo nada de fuerza en su cuerpo. Él no podía usar sus alas. Párrafo 23. Y yo pienso que esa es de la manera que hemos tratado de duplicar, diciendo, vaya al altar y diga esto, eso o lo otro, y tratar de regresar a la gente a Dios o a la iglesia o a venir a Cristo. Déjenlos que lloren, eso es todo. Solo haga lo que tiene que hacerse, eso es todo. Si usted trata de darles una ayuda, nunca serán capaces de pararse. A mí me gusta verlos batallar y continuar en eso hasta que Dios les dé un real nacimiento en forma natural, darles el nacimiento real. Solo la gente dice, bueno, cariño, yo creo que ya has orado lo suficiente. Usted solo quédense allí hasta que esté listo para orar. Esa es la única cosa. Dios tiene una manera de hacerlo. Bueno, si usted quiere ser bueno, solamente vaya y únase a la iglesia. Mi mamá fue a la misma iglesia. Eso pudiera estar bien, pero usted sabe, se necesita muerte para traer vida. Y nosotros tenemos que morir hasta que estemos tan muertos que pueda entrar una vida nueva. Entonces nuestras alas serán de valor y nuestra experiencia que tenemos será de valor a otros y a nosotros mismos. Párrafo 24, por último. Israel no estaba listo, pero Dios estaba listo y él tenía un pequeño niño recién nacido con el nombre de Moisés. Y él estaba allí a la edad de 40 años para sacar a los hijos, pero Israel no estaba listo. Y porque no estaban listos, ellos tuvieron que trabajar 20 años más, o 40 lo más. Eso fue, 40 años más. Ellos tuvieron que trabajar mucho allá en Egipto. Cuando ellos hubieran sido capaces de salir 40 años antes de eso, si solamente hubieran estado listos, Dios estaba listo porque el tiempo de la promesa se había acercado. Dios envió un ángel a la tierra para preparar al pueblo, para cumplir su palabra, porque Dios siempre cumple su palabra. Él dijo a Moisés, yo he visto las aflicciones de mi pueblo y he escuchado su gemir y su clamor a causa de sus angustiadores. Y yo he recordado mi palabra, mi promesa. 400 años habían pasado, pero Dios todavía recuerda su palabra. Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 7 de abril del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 25 al 34. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Dios cumple su palabra. Párrafo 25. Casi 2000 años habían pasado, pero Dios todavía recordaba su palabra. Yo vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo creo que el tiempo de la promesa se ha acercado. Fíjense. Mientras él estaba hablando y preparándose, 400 años habían pasado y Dios estaba a tiempo con su palabra. Luego nos damos cuenta que después de 40 años más, y aquí pudiera parar solo para decir estas palabras. Ahora, ustedes me pueden citar porque yo sé que se está grabando allá atrás. Yo creo que nosotros estamos, la venida del Señor Jesús está pasada de fecha. Yo creo que se pasó hace mucho tiempo, pero esto es por causa de la iglesia. No está lista para encontrarlo. Párrafo 26. Ahora, si ustedes se fijan, él dijo, como fue en los días de Noé, antes de la inundación, así es como sería. Y Dios no quería que ninguno pereciera, sino que todos prosiguieran a un arrepentimiento. Entonces, él tuvo paciencia. Amén. La época de inundación estaba pasada de fecha. Allá en Egipto estaba muy pasada de fecha. ¿Lo captaron? En la destrucción antidiluviana estaba muy pasada de fecha. La destrucción en juicio. Y la salida de Egipto
Estaba muy pasada de tiempo, 40 años pasados del tiempo estipulado, pero Dios estaba determinado. Dios estaba determinado que su palabra no retornaría a él. Él iba a cumplir su palabra. Él tiene que cumplir su palabra. Él tiene que hacerlo para poder ser Dios. Y si él tiene que hacer un cambio total, y por gracia, él lo hará. Esa es la razón, digo yo. Si la iglesia no se prepara ella misma, ese es su deber, de estar listo. La novia se ha aparejado. Las vestiduras han sido pagadas. Ellas están listas. Pero ustedes deben de estar listos para usar esas vestiduras. La iglesia se ha aparejado. 27. Ahora, hermanos, escuchen. Si la iglesia no se apareja, Dios es capaz de levantar hijos a Abraham de estas piedras. Si este pueblo de santidad no se enderezan y regresan otra vez a los arreos, regresan al evangelio, Dios levantará de los... Él puede traer católicos, los presbiterianos o lo que él desee. Él lo hará. Hace unas semanas en Lima, Ohio, algunos de ustedes están aquí sentados hoy, que estaban presentes. De entre los presbiterianos, bautistas y metodistas, corrieron al altar. Ellos recibieron y respondieron al evangelio mucho mejor que en muchas ocasiones el pueblo de santidad lo ha hecho. Nos hemos metido en nuestras mentes que somos llamados de su santo nombre y lo dejamos así. Eso significa más que ser llamados de su nombre. Eso significa vivir por él. ¿Quién murió por usted? No, eso es una vida consagrada a Dios. Oh, ¿cómo necesitamos volver a la Biblia? 28. Hace unas noches aquí estaba diciéndoles a los luteranos, allá en la reunión, ellos dijeron, danos 5 colegios más como este, de esos luteranos, en que 71 de ellos recibieron el Espíritu Santo ese día en el colegio. Cuando yo estuve allí, dijeron, danos 5 escuelas más como esa, y si el Señor tarda 10 años, tendremos a la iglesia luterana entera llena con el Espíritu Santo. Oh, hermano, seguro, Dios es capaz de estas piedras. Él va a tener una iglesia presentada, sin mancha, o arruga, o sin falla. Su iglesia es toda suficiente. Él puede hacer mucho, más abundantemente. 29. Y yo dije, no hace mucho tiempo aquí, los luteranos tenían la antorcha de luz para el mundo. ¿Qué pasó? Si Ibis eran la luz del mundo, ustedes, pueblo luterano, en un tiempo, en la primera reformación, ¿qué sucedió con su luz? ¿Por qué se apagó? Esta es la razón por la cual se apagó. Es porque ustedes dejaron la palabra de Dios. Ustedes creyeron que el justo debería vivir por fe, lo cual es absolutamente la verdad. Pero hay más que eso. De que el justo vivirá por fe. Luego vinieron los metodistas. Ellos, ustedes, pueblo metodista, ustedes levantaron la antorcha de luz de santificación y ustedes sostuvieron la antorcha de luz para un gran avivamiento. Todo eso es verdad, pero ¿qué sucedió? ¿Qué le sucedió a la iglesia metodista? Es porque ustedes dejaron que la luz se apagara. Eso es lo que sucedió. Y ustedes predicaron santificación, la segunda obra definitiva de la gracia, la cual es positivamente la verdad por la Biblia, pero ustedes se conformaron con eso. Párrafo 30. Y luego vinieron los pentecostales con la restauración de los dones. Y ustedes hablaron en lenguas y ustedes hicieron una doctrina de eso. Y luego, ¿qué sucedió? Su luz se les ha apagado. ¿Cuál es el problema? Es porque ustedes fallaron en quedarse con la palabra. Estamos desenvolviendo la palabra de Dios y nosotros debemos de desenvolvernos a medida que la palabra de Dios se desenvuelve. A medida que el tiempo se desenvuelve,
la ciencia se desenvuelve. Y si el mundo natural, este hombre, es el mismo hombre que era hace 6.000 años, cuando Dios lo hizo, él es el mismo intelectual. Tiene la misma inteligencia. Él es el mismo hombre, con los mismos 5 sentidos que tenía hace miles de años. Pero miren qué progreso ha hecho en los últimos 50 años pasados. 31. Miren lo que ese hijo caído de Dios ha hecho. Él ha inventado automóviles y radio y luces eléctricas y bombas atómicas y aviones de retropropulsión. Miren qué rápido. Las páginas se están volteando rápido en la ciencia, pero nosotros tratamos de quedarnos en un credo de alguna iglesia vieja y permanecer allí. Cuando Dios quiere que nosotros desenvolvamos la palabra, estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en el tiempo en que la gran, hermosa iglesia de Dios debería de estar parada en sus pies, brillando como el lirio del valle. Pero estamos retrasados. Algunos, bueno, yo pertenezco a la presbiteriana, la metodista, la pentecostal. Yo soy esto o eso. ¡Oh, qué desgracia! Nosotros deberíamos de estar desenvolviéndonos. El Espíritu de Dios vaciándose. No solamente un chorrito de agua, no solamente un pequeño bautismo, sino bautismo sobre bautismo. No una revelación, el justo vivirá por fe, o santificación, o los dones del Espíritu, sino revelación tras revelación, poder tras poder, gloria tras gloria. Deberíamos estar muy avanzados en el camino, listos para la transformación. Amén. Y estamos quedándonos atrás en las cosas viejas y diciendo, ¿y qué? Seguimos retrocediendo. Vayamos hacia adelante. Párrafo 32. Esos hebreos dijeron, miren, aquí estamos bien alimentados, aunque trabajamos duro. Y ahora tenemos las cosas que tenemos. Tenemos las ollas de ajos y demás, así que estemos satisfechos. Pero Moisés tenía una revelación. Él había estado en la presencia de Dios. Él tenía algo más. Él regresó y les mostró que el mismo Dios que existió muchos cientos de años antes que eso, era el mismo Dios. Y él hizo señales y prodigios delante de ellos para probar que él era el mismo Dios. ¡Oh, bendito sea su nombre! Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Las dispensaciones cambian, los tiempos cambian, la gente cambia, pero Dios permanece. Amén. Él tiene que ser el mismo todo el tiempo. Su palabra es verdad eterna. Él no puede variar de ella, a la derecha o a la izquierda. Él debe permanecer el mismo. 33. Entonces nos damos cuenta lo que sucede. Aquí viene Moisés con las señales. Yo he estado en la presencia de Dios, yo he visto a Dios y Dios ha hecho grandes cosas. Él hizo un acto de sanidad divina, él hizo otro acto en forma de milagro y él les mostró que el mismo Dios del cielo le había aparecido a él. Párrafo 34. Después de cientos de años de la ausencia de lo sobrenatural, él mostró que Dios todavía estaba viviendo. Y Dios lo había enviado y dijo, diles que yo soy el que te envío. No yo era o yo seré, yo soy. Tiempo presente, él no es yo era. ¿Cómo gente puede reclamar a Dios y decir, los días de los milagros han pasado y sanidad divina y todas las bendiciones se han ido? Y todavía decir, él es el Dios viviente. Y él, yo soy. Si él es el yo soy, él es tan real como lo fue en la zarza ardiendo. Ese gran nombre que él mostró allí, ningún escolar todavía ha sido capaz de interpretarlo. J-V-H-U, ninguno. Ellos lo nombraron Jehová, pero ese no era. Ninguno puede interpretarlo, porque es el eterno. Amén. Entre corchete, el hermano Branham palmea sus manos una vez.
Él habita en luz. Él habita en eternidad. Él habita en inmortalidad. El eternal. Yo soy. Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Gloria a Dios por la lectura. Continuamos con el mensaje Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1957. Continuamos, hermana Erika, Dios te bendiga, en los párrafos 35 al 41. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Dios cumple su palabra. Párrafo 35. Mi fe está apoyada en esta roca sólida. No hay nada que pueda alguna vez dañarlo cuando usted está anclado en ese lugar. Las tormentas pueden sacudir y golpear, pero mi ancla está así adentro del velo. Cuando un hombre o una mujer se ha anclado y lo ha aceptado, no hay nada que pueda jamás separarlo de eso. Así como su tiempo era para la liberación y ellos fallaron en verlo. Así es el tiempo para la liberación, las órdenes para la marcha de la iglesia. Está a la mano, mire amigo. Ellos tenían que, primero la palabra, segundo un profeta, tercero un ángel puro, conducirlos para guiarlos. Cada uno concordó con el otro. Los tres, la palabra concordó con el profeta y el profeta concordó con la palabra. El ángel concordó con todos los tres, con todos ellos, la palabra, el profeta, un ángel. Ellos estaban listos para la marcha. Oh, bendito sea el nombre del Señor Dios. Entre corchete, el hermano Branham palmea sus manos una vez más. Nosotros estamos en el tiempo del fin. La palabra, el profeta y el ángel, los tres juntos, un gran testimonio. Dios siempre dijo, en la boca de dos o tres constén todo negocio, y un profeta verdadero siempre concuerda con la palabra, y cualquier ángel testificará verdad. Amén. Estamos listos para las órdenes de marcha, seguro. Párrafo 36. Y él sacó al pueblo en su jornada. Ellos empezaron a rebelarse en contra del profeta, en contra del ángel, y en contra de Dios, y en contra de la palabra, y ellos entraron en dificultades. La Biblia dijo, había una multitud mixta que salió de donde ellos. Una multitud mixta salió. ¿Qué fue eso? Lo sobrenatural se había hecho. Hubo milagros y maravillas. Cualquier persona, un ser humano, anhela ver detrás de las cortinas de donde él vino y a donde él irá y algún día. Él anhela ver detrás de las cortinas, pero muchas veces cuando los hechos sobrenaturales han sido hechos enseguida, hay una multitud mixta que sale. Eso es lo que sucedió en los días de Lutero. Cuando la multitud mixta, Dios ha estado tratando de sacarlo desde ese día. Y en los días de Lutero, el justo vivirá por fe. Ellos lo probaron y lo pusieron por obra y encontraron que así era. Solo salió una multitud mixta y tan pronto como Lutero partió, ¿qué sucedió? Ellos organizaron la iglesia, hicieron un gran sistema eclesiástico y cuando lo hicieron, la iglesia regresó al armario. Párrafo 37. Luego vino Juan Wesley, uno de los más grandes, poderosos guerreros de la Edad Media, y él salió al frente y desafió a la iglesia anglicana y desafió a la iglesia católica y desafió al mundo, diciendo que el Dios Santo dijo, la gente debe vivir santa, y él se sostuvo en la promesa de Dios, y él trajo un milagro. ¿Qué sucedió? La multitud mixta empezó con él, y cuando Wesley partió, entonces la multitud mixta entró. ¿Y qué ha hecho ella? Corrompió a la iglesia, a tal grado que muchos de ellos ni aún tienen himno de la sangre en sus urnarios, seguramente bien. Después de eso vinieron los pentecostales y los pentecostales empezaron a encontrar los dones y tan pronto como ellos obtuvieron los dones, la primera cosa, el don más pequeño en todo el grupo es el hablar en lenguas. Ese es el último y el más pequeño. Dios empezó con las cosas pequeñas y no pudieron ni siquiera sostenerse en eso. Párrafo 38. Miren aquí, el primer don, en la línea de dones, es sabiduría, el segundo es conocimiento. Y si usted no tiene sabiduría, ¿cómo sabrá usted qué hacer con el conocimiento? Busque las mejores cosas primero, sabiduría. Y si usted no tiene sabiduría,
¿Qué puede hacer usted con el conocimiento o con hablar en lengua o estas otras cosas? Se requiere sabiduría, se requiere la sabiduría de Dios. Salomón dijo, llámala tu madre. Correcto. Pero ¿qué hicieron ellos? Los pentecostales recibieron el hablar en lenguas y ellos hicieron una denominación de eso. Y ellos salieron y dijeron, esto es, seguro, lo hicieron. Y una multitud mixta salió con ellos. Y hoy, ¿qué ha sucedido con los pentecostales? Hay dos bandos de ellos. Uno de ellos está frío y formal y quieto y almidonado, como ellos solos. Y el otro va tras un gran montón de istmo corriendo de aceite y sangre de sus manos y todo lo demás y por todo el país. Y los llaman evidencias del Espíritu Santo y sapos y lagartijas y cosas salteando de la gente. Y luego perturbándolos en alcohol y demás. Cualquiera sabe que un diablo no tiene un cuerpo corporal y la sangre de Jesucristo que goteó en un hombre siendo un cuerpo corporal, diciendo con esto de que Cristo ha venido. Eso está mal. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Párrafo 39. Él será, su venida será como una luz que sale del este, va al oeste. Así será la venida del Hijo del Hombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Nosotros sabemos que eso es verdad. Entonces, cuando vemos estas cosas sucediendo, cuando vemos estas cosas llegando a cumplirse, entonces sabemos que hay una multitud mixta que salió con la gente. Después de un tiempo, un bando llegó a ser un extremo en un lado y el otro. Un extremo en el otro lado, y allí tiene usted su multitud mixta. Allí está su reacción, otra vez. Allí tiene su cumplimiento. Párrafo 40. Y en esa condición llegaron al lugar de Cades Barnea. Y cuando llegaron a Cades Barnea, ese fue tribunal en donde juicios deben ser liquidados. Oh, si ustedes solamente pudieran entenderlo, iglesia. Ahí, aquí es ahora donde queremos apretar solo por un momento. Escuchen atentamente. Cades, Barnea, fue el tiempo de prueba y cada hijo que viene a Dios tiene que ser probado. No hay excepciones en lo absoluto. Dios prueba y juzga a cada hijo que viene a Él. ¿Es correcto? Entre el corchete de la congregación dice, amén. La Biblia dijo que lo son. Y nos damos cuenta a medida que estos juicios y pruebas vienen, hay tiempos de prueba que vienen sobre naciones. Ahora, yo digo esto. Yo no soy un político. Dios gobierna su propia nación. Él ni siquiera gobierna estas naciones. El diablo las gobierna. Cada una de ellas. La Biblia dice que así es. El diablo gobierna cada nación. Párrafo 41. Fíjense cuando el tiempo de prueba viene para las naciones. Cuando el tiempo de prueba vino para Israel, ella falló. Y cuando ella falló, Dios la entregó a Babilonia como una nación. Ella falló y cuando el tiempo de prueba vino para Roma, ella falló. Cuando el tiempo de prueba vino para Grecia, ella falló. Cuando el tiempo de prueba vino para Francia, ella falló. Cuando el tiempo de prueba vino para Rusia, ella falló. Escuche, y yo digo esto con un corazón reverente para con Dios. El tiempo de prueba vino para América y ella ha fallado. El evangelio ha sido predicado del este o del oeste, del norte y al sur. Ellos han barrido su cada lugarcito y hendedura y esquinas. Grandes avivamientos han salido y el de Billy Graham y el de Jack Schuller y el de Oral Roberts. Y ellos han, cientos de ellos han barrido cada hendidura y esquina. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios te bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje publicado en Jefferson, Indiana, el día 7 de abril del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios te bendiga, en los párrafos 42 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios cumple su palabra. El 7 de abril de 1957, párrafo 42. El diablo sacó la televisión allá, y luego Dios obró de otro modo y puso los hombres en la televisión. Y cada borracho en la cantina o en donde quiera que él esté, se parará sin ninguna excusa. Sí, señor, el tiempo de prueba ha venido. ¿Qué les dije a ustedes desde este púlpito?
El año pasado, América ha hecho su error fatal. Yo dije, error fatal, seguro que lo hizo. Y miren lo que ella está haciendo ahora. Ustedes lo ven en los asuntos gubernamentales. Ellos están tratando de ir y unirse con los árabes que no saben. La palabra de Dios dijo, cualquiera que maldijere a Israel será maldito. Seguramente yo me paro con Israel. Llueve o truene, lo acepto, seguramente. Ellos están haciendo la cosa errada, seguro que la están haciendo, hermano. Mire a cada nación que se volvió en contra del judío. Ellos se hundieron. Mire a Alemania cuando ella se volvió en contra del judío y quemaron sus cuerpos en los incineradores. Y mire lo que ella es hoy. Mire a Italia, que se volvió en contra de los judíos cuando Mussolini los echó de Italia. Mírela hoy. Si no los hubiéramos alimentado, se hubieran muerto de hambre. Párrafo 43. Y aquí el Evangelio viene y da un llamamiento de misericordia por todas las naciones, por años. Y nosotros lo hemos rechazado. Y ahora obrando. El diablo ha tomado su asiento. Está tornando el corazón de los hombres políticos contra Israel. Y se están uniendo allá lejos con los árabes. Hermano, estamos más que acabados, ¿correcto? Nos hundiremos tan seguro como el mundo. Yo amo a mi nación, la amo, y por lo que ella se para. Pero, hermano, yo amo a mi Señor por encima de todo. Y yo anhelo ver a mi nación en sus rodillas. Pero tengo temor que nunca lo haremos. Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué sucedió? Una multitud mixta entró. Párrafo 44. Observen nuestras iglesias. Hace unos cuantos años, cuando tenían las iglesias de la santidad antigua, cuando ellos se paraban por Dios y la justicia, cuando sus mujeres vestían y actuaban como damas, cuando los hombres vestían como hombres, cuando la gente iba a la iglesia los domingos en la mañana, cuando ellos tenían reuniones de oración toda la noche, cuando tenían lo antiguo, ellos tenían un avivamiento verdadero. Dios los bendijo. Él destruyó todo enemigo delante de ellos. Ellos iban en su jornada, pero cuando el lingote de Acán entró en el campo, nada quedó sino destrucción. Nosotros estamos en nuestra palabra, Dios, en nuestro camino. Dios guarda su palabra y hay solamente una manera por la cual usted puede saber que está bien. Quédese con el plano eterno de Dios. Quédese con la palabra. Párrafo 45. Lo que Dios dice, diga. Eso es correcto. No tome algo menos o algo más. ¿Por qué deberíamos de tener sustitutos por esto, por eso y por lo otro? Cuando la palabra de Dios está llena de promesas. Sí, Señor, nosotros no tenemos que tomar sustitutos. Esta es la palabra, esta es la verdad. Dios cumple su palabra. No importa cuán irracional se pueda ver, Dios cumple su palabra de todas maneras. Él ciertamente la guardó. ¿Qué pudiera haber dicho su abuelo si alguna vez le hubiera dicho a su bisabuelo que el tiempo vendría cuando las carrozas irían por las calles sin caballos? Él se hubiera reído de él, tal vez, pero aquí están, correcto. ¿Qué de estas otras cosas que acontecerían cuando todas estas grandes profecías han sido hechas? Pero aquí estamos. Y algún día Jesús vendrá, esa gloriosa majestad del Hijo de Dios. Él prometió que Él lo haría. Él prometió que Él juzgaría el pecado. Entre corchetes, el hermano Branham palmea sus manos dos veces. Hermano, o usted acepta el sacrificio provisto de Dios por el pecado, o usted se parará solo en el juicio. Nación, iglesia o individuo. El tiempo de prueba. Párrafo 46. Observe. Ellos enviaron a 12 de ellos para saber qué pudieran decir. 10 de ellos regresaron y dijeron, oh, no podemos hacerlo. Es imposible. Nada más no podemos hacerlo. Pero el pequeño Caleb y Josué, parados en un tronco, dijeron, nosotros podemos hacerlo. Somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Eso depende en lo que usted está mirando. Si usted está mirando a lo de afuera, se mira de cata. De cada manera, se mira. No mire a lo que esa gente dice o lo que alguien más dice.
Si es contrario a la palabra de Dios, quédese con la palabra de Dios. Les prometió esa tierra. Dios les prometió esa tierra. En eso es en lo que Caleb y ellos estaban poniendo sus esperanzas. Vean el libro de Deuteronomio. Vean cómo Moisés los corrigió. Dijo, yo he hecho esto y he hecho eso. Y Dios hizo esto y dijo esto, pero ustedes no lo quisieron. Dios se queda con su promesa. Algunas veces pareciera como que es duro. Ahora, quiero que escuchen esto. Es una batalla. Párrafo 47. Allá en Egipto, Dios dijo, yo les he dado esa tierra y todo lo que hay en ella. Ahora, él nunca dijo, yo te voy a levantar y ponerte allá. Ellos tenían que luchar por cada pulgada de terreno que tenían. Dios, cuando él encomendó a Josué allá, él le dijo, esfuérzate y no tengas temor, ni tampoco desmayes, porque el Señor tu Dios será contigo a donde quiera que vayas. Entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito dos veces. El Señor tu Dios será contigo a donde quiera que vayas. No importa lo que sea, qué tan duro sea, cuán grande sea el obstáculo. Eso no importa. Si es andar en el valle de sombra de muerte, el Señor tu Dios es contigo a donde quiera que vayas. Como Josué podía reunir a Israel y decir, párense aquí y vean la gloria de Dios. Dios está en su palabra. Dios hizo la promesa. Dios le dijo a Josué, todo lugar que las plantas de tus pies pisare, eso es tuyo. Yo te lo daré. El hermano Branham toca en el púlpito tres veces. Amén. Párrafo 48. Si es para salvación, si es para sanidad divina, si es para más bendición, si es para paz, si es para todo lo que Dios prometió, ponga huellas. Amén. Todo lugar que la planta de tu pie pisare, eso yo te lo he dado por posesión. Dios lo prometió. Dios cumple su palabra. La palabra de Dios es verdad eterna. Yo la creo. ¿Ustedes la creen, hermanos? Es tiempo para que nosotros hagamos huellas. No podemos quedarnos aquí en este mismo campamento. El fuego se está moviendo. Movámonos de gloria a gloria, de experiencia bíblica a experiencia bíblica. Desenvolvámonos y abrámonos nuestros corazones, levantemos nuestras manos a Dios. Guárdese sano, quédese en la Biblia. No se quede afuera de eso, quédese allí mismo, siga. Tenemos al profeta de Dios, tenemos la palabra de Dios y tenemos el ángel de Dios. Él está guiando esta iglesia exactamente como él la guió en aquellos días. Eso es exactamente correcto. La palabra de Dios está ante nosotros. El profeta de Dios es el Espíritu Santo. El ángel de Dios está guiando a la iglesia. Estamos moviéndonos en la columna de fuego, en la gloria de Dios, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Y la gran revelación de la palabra, el Espíritu Santo penetrando en los corazones y sacando los árboles de salvación, una vida pía, amor, gozo, paz, sufrimiento, bondad, mansedumbre, paciencia, seguro que sí. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Glorioso tiempo, mis amados hermanos, glorioso mensaje que nos ha tocado lecturar. Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el 7 de abril del año 1957. Continuamos, hermana Narcisa, Dios le bendiga, en los párrafos 49 al 55. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, Dios cumple su palabra, predicado el 7 de abril de 1957. El párrafo 49. Allá en Egipto, Dios dijo, yo les he dado esa tierra y todo lo que hay en ella. Ahora, él nunca dijo, yo te voy a levantar y ponerte allá. Ellos tenían que luchar por cada pulgada de terreno que tenían. Dios, cuando él encomendó a Josué allá, él le dijo, esfuérzate y no tengas temor, ni tampoco desmayes, porque el Señor tu Dios será contigo a donde quiera que vayas. El Señor tu Dios será contigo donde quiera que vayas. No importa lo que sea, qué tan duro sea, cuán grande sea el obstáculo. Eso no importa.
si es andar en el valle de sombra de muerte, el Señor tu Dios es contigo a donde quiera que vayas. Oh, ¿cómo Josué podía renunciar a Israel y decir, párense aquí y vean la gloria de Dios? Dios está en su palabra, Dios hizo la promesa. Dios le dijo a Josué, todo lugar que las plantas de tus pies pisare, eso es tuyo, yo te lo daré. Amén. Párrafo 48. Si es para salvación, si es para sanidad divina, si es para más bendición, si es para paz, si es para todo lo que Dios prometió, ponga huellas. Amén. Todo lugar que la planta de tus pies pisare, eso yo te lo he dado por posesión. Dios lo prometió. Dios cumple su palabra. La palabra de Dios es verdadera, eterna. Dígame. Lele. Ay, hermano, disculpe ya. Párrafo 49. Esto no solamente sucederá al tabernáculo Branham o a otro tabernáculo. Esto sucede a individuos. Si todo el tabernáculo Branham se junta en ese cuadro, en ese acuerdo, toda la cosa se irá moviendo en una gran unidad con Dios. Pero si hay solamente un movimiento, uno moviéndose así en el tabernáculo Branham, Dios se moverá con él. Y solamente hay una manera de hacerlo, esto es alineándose con él. Siga su marcha. Bendito sea el nombre del Señor. Entre corchete, el hermano Branham palmea sus manos una vez. Dios cumple su palabra. Esas gentes dijeron, no podemos hacer eso, no podemos tener avivamientos allá. Todo está en contra de nosotros. Oh, hermano, los amorreos están allá y los hititas y todos estos amurallados. Y nos miramos como langostas, pero el pequeño Josué, como de 40 años de edad, golpeándose en el pecho, y Caleb dijo, ¿saben qué? Nosotros somos más que capaces de hacerlo. Entre corchete, el hermano Branham toca en el púlpito dos veces. Oh, hermano, un pequeñito, nariz aguileña allí parado, brincando de arriba abajo diciendo, somos más que capaces de hacerlo. No únicamente capaces, sino más que capaces. ¿Por qué? Dios lo dijo, eso lo arregla todo. Párrafo 50. Hermano, nosotros podemos tener sanidad, podemos tener milagros, podemos tener avivamientos, podemos tener la bendición. ¿Por qué? Dios lo dijo, podemos tener un Pentecostés verdadero, podemos tener un avivamiento real. Dios lo dijo, Dios cumple su promesa. Así como Dios cumple su promesa con sus bendiciones, Dios cumple su promesa con su juicio. Tenemos que tomar juicio a la bendición. Tenemos que caminar hacia adelante o caminar hacia atrás. Tenemos que ir con él o ir solos. Nadie puede ir allá sin él. Quédese en su palabra. Párrafo 51. Estoy pensando de un buen amigo mío que está en gloria. Oh, bendito hermano, un hombre santo, lleno con el Espíritu Santo. Su nombre es Pablo Rader. En una ocasión, allá lejos en la costa oeste, antes que él muriera, ustedes conocen su testimonio. Su alabanza que él escribió, solo creer, con la que me llaman a mí al púlpito. Me pregunto si Pablo... Esa gloria, escucha esa antigua alabanza que ha sido cantada por miles y miles y en diferentes idiomas. Poco sabía él que ese pobre muchachito sentado allí delante de él, con zapatos rotos y ni siquiera corbata, necesitado de un corte de pelo, Dios iba a permitirme llevar esas alabanzas alrededor del mundo. Dios cumple su palabra. Yo, el Señor, lo planté, yo lo regaré día y noche. Él dijo, nadie me lo arrebata de mi mano.
Párrafo 52. Pudiera parecer que se está hundiendo, pero nunca se hundirá. Oh, esa barquilla en esa noche, cuando todas las esperanzas se habían perdido y ella era sacudida violentamente, parecía que había llegado la última hora. Pero, de pronto, alguien viene caminando sobre el agua con toda calma. Él siempre está allí. Él nunca llega tarde. Una sacudida más y la barquilla se hubiera hundido. Pero él siempre está allí, seguramente. Ese día allí en Babilonia, cuando los jóvenes hebreos iban caminando hacia ese horno ardiente, parecía como que si el fin hubiera llegado. Pero en el momento que ellos entraron, había uno como el Hijo de Dios que estuvo al lado de ellos. Él siempre está allí. Él nunca llega tarde. Él guarda su palabra. Yo estaré con vosotros. Sí, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dijo David. Él siempre está allí. Él cumple su promesa. Él es eternamente verdadero. Él no puede fallar. Su palabra no puede fallar. Cielos y tierras pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Párrafo 53. Pablo dijo, una vez él estaba pasando por una lucha. Él estaba en las islas y tenía fiebre. Estaba casi 100 millas, entre corchetes, casi 170 kilómetros, alejado de un doctor. Allá en los pantanos y en el pantano, la fiebre de agua negra lo había enfermado. Y eso es muerte repentina. Y se puso oscuro. Y él dijo a su fiel esposa, dijo, quédate a mi lado, cariño, y ora. Se está poniendo muy oscuro en el cuarto. Pero, dijo, yo estoy creyendo en Dios y a mí no me interesa lo que pase. Yo creo en Dios. Yo me quedaré con eso, dijo. Tú quédate aquí y ora, cariño. Y ella oró y se puso más oscuro y dijo, cariño, se está poniendo más oscuro en el cuarto, pero, oh, yo siento paz. Y después de un rato se puso tan oscuro, salió de su cuerpo, entró en un sueño. Él pensó que estaba soñando. Él estaba de regreso en Oregón, de donde él venía, cortando algunos pinos, y el patrón le dijo, Pablo, sube allá a la cumbre de la montaña y córtame un árbol, tantas pulgadas de ancho, tanto pies de largo, y tráemelo. Dijo, muy bien, patrón, yo lo haré. Subió allá y derribó su arbolito y metió el hacha en él. Se agachó para cogerlo y no pudo levantarlo. Él dijo, he perdido mi fuerza, no puedo ir más adelante. He perdido mi fuerza, vaya, dijo él. Heme aquí, un hombre fuerte, pero más de 200 libras. Recorchete, más de 90 kilos. Tengo una gran espalda musculosa, decía él. Yo solía solamente juntar mis rodillas, agarrar casi cualquier tamaño de tronco y lo podía levantar para que ellos metieran la cadena por debajo. Él decía, y aquí yo, esa pequeña ramita, que no es más grande que eso y no la podía levantar. Dijo, luché y traté hasta que de mi fuerza se me fue. Oh, él dijo, entonces pensé, ¿qué puedo hacer? Dijo, me senté y me recargué contra un árbol. Él decía, oh, estoy tan triste. Mi patrón quiere este arbolito allá abajo. Y ni siquiera soy lo suficiente hombre para bajarlo. Párrafo 54. Oh, lo que nuestro patrón quiere. Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Él quiere un grupo de gente lavada con la sangre. Él quiere un pueblo con fe, que se parará con su palabra y dirá, eso es la verdad eterna de Dios. Fue dicha para mí y yo la creo. Y decía, mientras estaba sentado allí, recargado en un árbol y lloraba, y dijo, y él escuchó a su patrón hablar y decir, Pablo,
Y él contestó, sí, patrón, aquí estoy, pero he perdido toda mi fuerza. Yo no puedo ir más adelante. He tratado de hacerlo y he tratado de obedecerte y hacer lo que tú dijiste que hiciera, pero no puedo levantar esta cosa del suelo. Él decía, he batallado, he tratado, he hecho todo. Y yo me pregunto si esa no es la actitud de muchos buenos predicadores de corazón verdadero hoy día, que anhelan ver a su iglesia edificada sin mancha y sin arruga, ver la promesa de Dios hecha manifiesta. Hemos luchado y tratado, y gritado y clamado y predicado hasta quedarnos roncos y acostarnos y mojar nuestras almohadas con llanto. ¡Oh Dios! ¿Por qué es que cuando nos enderezamos viene el diablo y nos revienta y nos destroza, nos tumba todo lo que tenemos? ¿Qué podemos hacer cuando vemos nuestro pueblo amado, como ellos se han dispersado y se han ido de esa manera? Párrafo 55. Entonces dijo que cuando él escuchó su voz, la de su patrón, él pensó, eso suena extraño. Yo nunca escuché mi voz hablar, que el patrón me hablara tú apacible. Y dijo, cuando me volteé, era mi verdadero patrón, era mi maestro, mi salvador. Él dijo, Pablo, solamente te estás esforzando en vano. Eso no te hará nada de bien. Le dijo, Pablo, ¿qué no ves ese arroyito corriendo allá? Él dijo, sí. Él le dijo, solamente echa la cosa allí, súbete en él y cabalga en él hacia el campo, hacia el campamento. Va al campamento. Él dijo, me levanté y rodeé el tronco y lo eché al agua y me subí en el tronco del árbol. Bajé a un arroyito gritando a todo lo que daba mi voz, gritando, voy cabalgando en él. Voy cabalgando en él, voy cabalgando en él. Y cuando subí en sí, estaba en medio del cuarto y su esposa gritando a todo lo que daba su voz. Él estaba en medio del cuarto diciendo, voy cabalgando en él, voy cabalgando en él, voy cabalgando en él. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando el mensaje, Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1957. Para continuar, hermana Sarita, Dios le bendiga, en párrafo 56. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje, cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Párrafo 56. Y hermano, hermana, yo sé que las pruebas son duras, me estoy haciendo viejo y he predicado y he hecho todo lo que yo sé hacer. He llegado a un lugar en donde yo veo que no puedo hacer más, he puesto toda la cosa en las manos del Señor Jesús y estoy cabalgando en él, voy cabalgando en la promesa de Dios. Yo el Señor lo planté, yo lo riego día y noche, nadie podrá arrebatármelo de mi mano. La iglesia de Dios perseverará para siempre. La palabra de Dios se parará enfáticamente correcta para
para siempre y sin importar si reinos vienen o caen, donde cae bombas atómicas o América resbala, lo que suceda está en su palabra. Él la cumple. Yo voy cabalgando en ella. Yo la creo con todo mi corazón. Oremos. Dios te bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Dios cumple su palabra. Continuación, hermanas Tamar. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 57 al 59. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. Dios cumple su palabra. Del párrafo 57. Dice: Bendito Jesús, oh, qué cabalgada en las oleadas de gozo, por la corriente, aleluya, oh, solo cabalgando en él. Tú prometiste, tus promesas son todas verdaderas y sabemos que cada una de ellas dan testimonio que son verdaderas. Y a través de las edades, hemos visto la bendita Biblia desenvolviéndose a nosotros. Y ahora la gran hora se está aproximando. La hora de la medianoche. Señor, grandes ministros santos del Evangelio han recorrido toda la nación, predicando, calmando, clamando, bebiendo agua de arroyo, perseguidos, corriendo de un lugar a otro, echados de las ciudades, en cárceles, sirviendo de burla, escarnecidos, sirviendo de risa, muertos de hambre, pero la iglesia ha continuado. Pues tu palabra dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Y estamos cabalgando en ella hoy, la roca, la eterna verdad de Dios, revelada el Señor Jesucristo. Jesucristo sobre esa roca sólida. La iglesia se para hoy. El ateísta, la comunista, los elementos de esa tierra se han levantado y golpean y han vendido como tormenta, pero ella está edificada sobre esa roca sólida. El diablo ha enviado críticos, se ha burlado de ella, ha sido perseguida. Ha sido llamada de todo en el mundo y hemos sido despreciados y aprobados y juzgados. Y oh, todo, pero oh Dios, como Caleb y Josué de antaño, todavía decimos que estamos parándonos eternamente en la palabra de Dios. Él guarda su promesa. Él dijo que él lo haría. Y nosotros lo creemos. Y que cada individuo aquí en esta mañana capte una visión más clara de eso. Ahora lo que eso significa, que ahora nosotros estamos cabalgando en esto. Algún día estaremos allá en el campamento en donde los santos están acampados sobre la faz de la tierra. Dios y sus hijos se estarán regocijando para siempre. Concédelo, Señor.
Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados en este tabernáculo, en esta mañana, me pregunto si en el nombre de Cristo, si alguien tendría el valor de decir, hermano Brandon, en este día, en este momento, en esta iglesia, yo levanto ahora mis manos a Cristo, diciendo, en adelante, yo cabalgaré tu palabra, Señor. Yo me pasaré allí. Acepto a Cristo como mi Salvador, nunca tratando de hacer cosas para tratar de merecer mi propia salvación. Yo solamente creeré en el Señor Jesús y lo aceptaré y dejaré a Él que ponga ese profundo amor divino en mi corazón y la paz que pasa todo entendimiento. Yo esperaré que el Espíritu Santo me dé. Yo me levanté en una ocasión y pensé que podía ir a hacerlo, pero me di cuenta que no podía. Seguro usted nunca podría, pero si usted solamente se queda allí lo suficiente hasta que él lo haga, entonces pues se quedará allí. Entonces eso se aclarará. Eso se aclara, pero si usted trata de hacerlo y usted va a fallar y usted tiene que faltar y usted tiene que fallar. Esa es la razón que usted está haciendo. Es porque usted trata de hacerlo. Usted dice, oh, yo creo ahora estoy bien. Eso no es eso. No es el Espíritu Santo que entra. Él toma lugar. Él toma todas las viejas raíces de amargura y las saca de ira antigua y el temperamento y el celo y el amor al mundo y a las cosas del mundo. Echa todo afuera de él y entonces usted es una nueva criatura. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continuamos con el glorioso mensaje. Dios cumple su palabra el día 7 de abril del año 1957 de este servicio. Continuamos, hermano Israel, Dios le bendiga, los párrafos 60 al 62. Ahorita viene el hermano Israel. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, prosiga. Dios bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Dios cumple su palabra, del párrafo 60. Levantaría su mano y diría, Cristo, hazme esa clase de cristiano en esta mañana. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, dama. Y Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Hazme esa clase de cristianos en esta mañana. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero que todas las raíces de amargura sean echadas fuera de mi corazón. Ahora, hay un grupo de ustedes que levantaron su mano. Ahora, allí, en donde ustedes están, si lo desean con todo su corazón. No, solo se imagine, pero crea que Jesucristo, el Hijo de Dios, está parado a su lado y quitará esa vieja amargura de usted, que lo hará lo que usted anhela hacer. Él lo
hará allí mismo en donde usted está. Él hará la operación de su hospital. Si usted lo deja hacerla, todo es posible. Solo creer. Todo es posible, solo creer. Solo siga orando, Señor. Recuerda, hijo, es tu alma. Puede ser que usted no esté en otro servicio ya más. Tal vez este sea el último. Deje que Dios lo haga en estos momentos. Diga, hermano Brana, ¿debería ir yo al altar? Si usted quiere, seguro. Si usted no quiere, quédese allí. En donde está el 181. Usted solo créalo. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más pasó de muerte a vida. Eso es, si usted quisiera venir al altar y orar, está abierto. Usted quiere quedarse en donde usted está. Orar es su alma. Es usted, es el indicado. El tiempo está a la mano, hermano. La iglesia está allá para completarse la corriente vieja. Está lodosa. Hemos barrido con la red y pescado y echado estos plomos viejos allá hasta que toda la cosa ha llegado a ser lodosa. Muchos cerdos revolcándose en el lleno. Ella está lodosa. Yo, como ministro, siento esto, que si Dios lo va a hacer, va a tener que ser Dios. Yo no puedo, así que eso depende de usted. Allí está la palabra, allí está la verdad. ¿Usted la ve? Desenvolviéndose aquí mismo delante de usted. El fin está a la mano. Jesús pudiera venir en cualquier momento, pudiera ser, ni siquiera haya nada en Estados Unidos, por el tiempo que el sol se ponga en esta noche, ellos pudieran enviar 5,000 bombas atómicas de una sola vez y no hubiera ni siquiera una criatura viva sobre la tierra de aquí. Y a una hora, si usted quiere, ahora, eso depende de usted. Piénselo mientras oramos. Bendito Padre Celestial, en la conclusión de esta palabra, mientras regreso las páginas, el mensaje ya ha sido sellado. Ahora la venida del Señor está acercándose. Varios en el edificio en esta mañana levantaron sus manos y dijeron, por causa de eso, yo quiero llegar a ser un cristiano, quiero ser un real siervo de Dios, nacido otra vez. Señor, tal vez muchos años tú has lidiado con sus corazones, tú les has dicho a ellos que tu gracia todavía los ha alcanzado. No está todavía totalmente perdidos. Algunos han llegado a un lugar que no tiene más el deseo. Hace año
Ellos solían levantar su mano y decir, bueno, me gustaría ser un cristiano. Ahora han llegado muy lejos. No lo sienten ya más. Ahora casi para terminarse. Y eso parece ser el curso general de la nación, escuchando grandes evangelistas mientras ellos han cruzado las naciones. Han enviado precursores a probar la situación. Ellos han hecho todo. Han organizado grupos, visitaron los hogares de aquellos quienes levantaron sus manos y hacen la lucha en donde habían empezado miles y miles. Dos o tres te sostienen bien. Se ha terminado, Señor. Se ha terminado. Dios, estamos acabados. Oh, Padre, yo sé que tú dijiste que todos los que han venido a Cristo, tú los guardarías. Y yo creo eso con todo mi corazón. Y yo creo, Señor, que tú cuidarás a aquellos cuyos corazones y mentes han permanecido en ti. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Hermano José Daniel, Dios le bendiga. Continúe, por favor, en los párrafos del 63 al 69 de este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Amén, hermano. Saludo para todos los hermanos y las hermanas en esta tarde tan gloriosa. Vamos a leer este maravilloso mensaje, Dios cumple su palabra, que fue predicado el año de 1957, en abril, día 7. Párrafo 63. Y te doy gracias, Señor, por la iglesia y por los santos del Dios viviente que están en esa iglesia, este gran cuerpo espiritual. Pero, oh Dios, cuánto se estremece mi corazón por aquellos que están afuera de ese cuerpo espiritual, sabiendo que ellos ven la escritura en la pared, ven las grandes cosas sucediendo, los postes de señal, y América todavía está llena de chistes sucios y programas de televisión, sin censurar, radios e historias de amor, y burladores y carcajeadas, y gran tiempo de extravagancias y evangelismo de Hollywood. Y, oh Dios, verdaderamente la hora de la medianoche está dando su hora. Ella está lista para irse. ¿Y qué puedo hacer yo, Señor? Me he preocupado, he llorado, he rogado. Yo ahora solo depende de ti, Señor. Yo, eso es todo lo que puedo hacer. Lo he predicado. Solamente me pararé en la palabra. Señor, estoy tratando ahora de entrar cabalgando en el campamento. No será por mucho tiempo. Ahora, Dios, a aquellos quienes hoy tienen el corazón honesto, Dios, haz algo por ellos en estos momentos, que ellos vengan a ser tus hijos desde este día en adelante. Sana al enfermo en nuestros medios, Señor, sánalos. Trae esos bríos que han resbalado. Señor, permíteles saber que solo están jugando en terreno tan engañoso. Pronto se irán y entonces será muy tarde. Concede ahora que tu espíritu lidiara grandemente con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 64. A la juventud yo diría esto. Si yo pudiera esta mañana, después de cumplir años ayer, 48 años en esta vida, 20 y tantos años de los cuales como 24 años los he usado para el Señor Jesús, siendo un muchacho como de 23 años de edad, yo empecé a predicar el evangelio. Si hay recuerdos dolorosos que yo tenga, cualquier recuerdo, si pudiera tocar un botón en esta mañana y regresar a la edad fabulosa de por arriba de los 16 o 17 años, yo hubiera querido hacerlo solamente por una cosa. Esa es de servir a Cristo. Eso es lo que significa servir a Cristo solamente.
Dios, quien conoce mi corazón, sabe que es la verdad, servir a Cristo. Solamente, yo nunca he visto nada o pensado algo que alguna vez se haya comparado con esta bendita ancla de Cristo. En mi corazón, yo no sé de nada. Yo he navegado los mares, he volado por los aires, he visto todo lo que el mundo tiene para mirarse. Yo he visto los siete misterios del mundo, he visto las siete maravillas del mundo. Quise decir, he visto todos los lugares montañosos, casi todos del mundo. Soy un cazador, he cazado en toda clase de naciones, he hecho todo, he pescado, he montado caballos, he trabajado en rancho, he hecho todo lo que se hace. Y diré esto, que eso que he hecho, todo puesto junto, no llegará ni siquiera a formar un pequeño punto comparado al amor del Señor Jesucristo. Párrafo 65. ¿Qué pudiera hacer? ¿Qué pudiera? Oh, si como estos muchachitos aquí, yo he tenido mis noviecitas y alicé mi cabello e hice para atrás el parabrisas en mi carro y salí con mi amiga. Yo pensé, pero no me satisfizo. Hay algo de lo que uno está careciendo todo el tiempo. Yo había visto a la muchacha de los hermosos ojos cafés y eso haría. Ustedes saben cómo se sentirán siendo muchachos jóvenes. Yo pensé que eso era. Si tan solo pudiera tener una cita con esta joven dama, Eso quitaría toda mi ansiedad. Eso lo arreglaría. Yo hubiera tenido una cita con ella y salido con ella. Y en 15 minutos hubiera estado buscando por alguien más. Eso nos satisface. Párrafo 66. Oh, no hay nada. Pero esa bendita hora, bendito sea su nombre. Había un cuartito viejo para el carbón en la parte de atrás de un edificio, arrodillado en un costal viejo de zacate, en un callejón en donde me arrodillé en el suelo mojado y dije, Señor Jesús, ¿puedes hacer algo por mí? Allí fue cuando una paz que pasa todo entendimiento. Hace 24 años se ancló aquí en este mi corazón. Y eso es más valioso que todo lo que hay en todo el mundo. Yo nunca he visto nada que se compare con eso. Por los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia me libró y me guiará feliz. Párrafo 67. Yo he confiado en él en las horas de enfermedad y accidente. Yo he confiado en él cuando los aeroplanos estaban remolineándose en la tormenta y usted no sabía qué hacer. Y yo decía, Señor Jesús, ya terminaste conmigo, si no endereza este aeroplano y verlo enderezarse suavemente a su posición correcta. Yo he estado en las clínicas en donde los mejores doctores de la nación y me examinaron. Dijeron, solamente unos minutos más de vida, está muriendo. Y cuando los mejores doctores que pudiera haber conseguido para mí dijeron eso, yo dije, Señor Jesús, ya terminaste conmigo. Y de pronto yo estaba normal otra vez, seguramente. Oh, sublime gracia, cuán dulce suena. Cómo quisiera haber tenido lengua para explicar lo que eso es. Es muy grande para la mente humana. Tome mi palabra, no tome un sustituto, amigo, no tome un sustituto. No solamente vaya y diga, bueno, ahora voy a hacer esto, le voy a decir algo, yo soy una persona muy buena. No dependa en eso, no lo haga, solamente quédese allí hasta que algo lo alcance. Quite todo el pecado y ponga allí un beso que solamente queme, y cuando las pruebas vengan, usted no tiene que preguntarse si va a hacer eso. Algo está agarrado allí. Párrafo 68. Y ahora, como un hombre
en su mediana edad, tengo que venir y pensar esto, que uno de estos días tengo que irme. Si Jesús tarda, tengo que irme. Yo no sé qué será cuando yo llegue al fin de mi camino. Yo no sé. Yo no estoy confiando en mi predicación. No, Señor. No, yo no estoy confiando en cosas que he hecho. Oh, Dios, no. Oh, lejos sea de mí eso. Yo he hecho cosas desde que he venido, desde que he sido un predicador. He descuidado y he hecho esto y eso. Yo no quiero confiar en nada de eso. No, Señor. Yo no quiero decir, Señor, yo he ganado más de 1 millón de almas para ti. Esto no tiene nada que ver. Nada en lo absoluto. La única cosa en la cual estoy confiando es su gracia, su promesa, su palabra, Señor. Tú has dicho, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Tú dijiste, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando estoy sobre esa almohada y sudores fríos de muerte estén brotando de mi rostro, Él estará allí tan seguro como yo estoy parado aquí, Él estará allí. Ahora para terminar el párrafo 69. Cuando prediqué mi último sermón, cierre mi Biblia y me despida por la última vez. La obra será terminada. Él estará allí, sí, Señor, y tan seguro como creo que Él viene. Cuando Él vuelva otra vez, yo estaré allí también. Sí, Señor. No porque yo lo merezco, es porque lo ha hecho por mí y yo lo acepto en base de su eterna palabra. Y yo sé por eso que algo había sucedido, algo sucedió. No cuánto ruido puedo hacer, que también puedo decirlo. Si yo fuera el mejor predicador en el mundo, si yo hubiera levantado a los muertos, cualquier cosa, esto nada tiene que ver con eso. Eso es porque algo sucedió aquí adentro. Eso ha quitado todo el antiguo celo y la amargura y lo malo y todo de mi corazón. Y ahora solamente lo amo día y noche. Algo sucedió. Yo quiero verlo algún día. Quiero que ustedes lo vean también. Hermano, Dios les bendiga. Y hermanas. Amén, amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Preciosos momentos de este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 7 de abril del año 1957. Estamos lecturando. Continúa en los párrafos 70 al 75. Iglesia, iglesita, nunca titubees en este día, luchando por el reino de Dios. Si usted lo hace, rápidamente arrepiéntanse, regrese otra vez, ¿ve? Si usted se golpea el dedo de su pie, no se caiga. Si se cae, levántese, levántese, hermano, levántese, seguro. Si usted ha hecho un error, ahora en este avivamiento por venir, usted se regresó y se volvió frío, indiferente, despierte, coja su Biblia, vaya al huerto de manzanas en alguna parte, apártese y diga, Dios, aquí estoy ahora, estoy afligido por toda esta cosa. Usted va a recibir una corrección por eso, recuerde eso, sí, verdaderamente. Usted cosechará lo que sembró, sí, Señor, pero sea lo que sea, reciba su corrección aquí. Levántese y enderécese y diga, Padre, aquí estoy, corrígeme como tú ves que merezco, Señor, aquí estoy, ¿correcto? Entonces regrese con un aleluya en su corazón. Dios permite la corrección en usted. Usted solo diga, sí, Señor, yo merezco todito eso. Usted siga caminando, Dios lo sacará adelante con bien. Eso terminará uno de estos días. Párrafo 71. Estoy pensando en esa antigua y agradable alabanza que el hermano Nevitt y ellos solían cantar. Pronto terminaré con los problemas y pruebas. Sí, eso es correcto. ¿Cuántos lo aman? Permítanme ver sus manos. Muy bien, denos una nota. Sublime gracia. Todos permanezcan quietos un minuto, suavemente. Sublime gracia. El Señor, que aún feliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer.
Mis dudas ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó! Ahora todos juntos y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Párrafo 72. Yo solía escuchar al doctor Davis, muchos de ellos, y he escuchado muchos de los santos de antaño, cuando ellos iban menguando después de que habían terminado y el ministerio se estaba madurando. Los he escuchado hablar de cómo ellos se sentían. Empiezo a comprender eso ahora. Amén. Empiezo a comprenderlo. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! ¿De qué me detendría hoy? ¿A dónde iría? ¿A dónde va usted? Amén. ¿Qué haría yo? ¿A dónde? ¿Qué me sucedería a mí hoy si no fuera por Cristo? ¿En dónde estarían ancladas mis esperanzas? Sería un maníaco cuando yo veo lo que está para suceder y saber que eso era todo lo que iba a haber. ¡Oh, hermano! ¿Qué hubiera hecho yo? Pero, ¡oh, estoy tan contento! ¡Estoy tan contento! Eso es solamente el amanecer del día. Solamente estamos en un sueño. Estamos para despertar, en una pesadilla, por decirlo así, para salir de eso, entrar a una primavera, juventud eternal, salud eternal, gozo eternal, paz eternal. ¿No es maravilloso? Él es tan real. Párrafo 73. Me pregunto cuántos aquí están enfermos y quieren la oración. Permítanme ver sus manos. Muy bien, quiero decirles lo que sucedió la semana pasada. Nos sucedieron algunas de las cosas más maravillosas en la reunión, por supuesto, en la plataforma. Y ya estoy entrando en un tipo de algo que parece ser más grande de lo que era. Yo había entrado en la plataforma y Dios me ha dado un don profético, el cual puedo... No hay pregunta en eso. Yo puedo probárselo a ustedes aquí mismo. ¿Ven? No hay pregunta en eso. Pero yo veo que no tiene el efecto que debería de tener. Porque eso es solamente un don. Otra cosa es individual. ¿Ve usted? Se relaciona a un individuo a través de un don. Párrafo 74. Pero hice algo al otro día. El otro día traté de llegar al pueblo en Oakland, solamente a donde la... Allá en la gran arena, yo dije, solo su presencia. Y me quedé solamente en esa palabra. Y logré que el pueblo... ¿Saben qué? Hubo más sanidades de las que creo que, yo haber visto tomar lugar en cualquiera de las reuniones, fuera de las grandes reuniones como en África y alrededor como en esas, en relación a su tamaño. La gente reconociendo simplemente la presencia de Dios en la reunión, sentado allí, entrando en la presencia de Dios. Y la gente se levantaba sanada, ojos cruzados se enderezaron y ¡oh, eso es! Párrafo 75 por último. Yo creo que está llegando a una hora en donde Pablo dijo, en donde hay profecía, eso fallará. En donde hay lenguas, ellas cesarán. Yo creo que está llegando a una hora cuando los santos se reunirán de esta manera y el espíritu de amor saturará la audiencia. Y cada persona allí, todo lo que esté mal, será echado fuera. Eso será una presencia tan grande del Espíritu Santo. Yo creo que al ir nosotros a poner las manos sobre ellos y orar por ellos ahora, eso es un contacto tal vez de un ministro ungido, poniendo las manos como una bendición de Dios. Pero yo creo que viene la hora cuando la iglesia de Dios va a estar tan separada de esa manera que cuando los santos estén sentados juntos y el Espíritu Santo entrará y se moverá de la misma manera como fue en el día de Pentecostés. Ven y sanar al pueblo y levantar al pueblo y grandes cosas. Yo empiezo a verlo suceder porque le voy a decir por qué. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra, predicado el día 7 de abril del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 76 al 81. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje: Dios cumple su palabra. Párrafo 76. Los hombres salieron con dones, eso es verdad. Yo no tengo duda en decirlo. Yo no soy un crítico de nadie. Lo que ellos creen, eso depende de ellos, ¿ven? Pero yo he visto hombres con dones ministeriales, pero salieron y más o menos hicieron una
como diría yo. Ahora, con respeto y con amor, y Dios conoce que proviene de mi corazón, ¿ven? Que ellos han hecho de esto más como una reunión de asunto monetario. ¿Ven ustedes? Solamente reunir gente y querer presentar algo muy grande. Y tal vez ellos ponen el dinero y bueno, eso tal vez esté bien, pero eso me parece, ellos dicen, bueno, el fin viene. ¿Para qué va a necesitar la gente su dinero? Bueno, ¿para qué lo necesitan ustedes? ¿Ven? Así que la cosa de esto es solamente dar el evangelio a la gente. ¿Ve usted? Es predicar. Yo creo que si nosotros solamente, y dones, ven ustedes señales, y ahora una persona pudiera venir aquí en esta mañana y pararse aquí, a este púlpito, y hacer los milagros y señales más grandes. Eso ni siquiera significaría que la persona era salva. Los diablos hacen señales y maravillas, seguro. Seguro que lo hacen. Seguro que las hacen. Y la Biblia dijo que ellos harían más que eso en el último día. Bueno, Jesús dijo, muchos vendrían a mí y dirán, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y qué no hicimos esto? ¿Y qué no he hecho eso y todas estas cosas? Él dijo, yo no os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿Ven? 77. Yo creo que la hora viene. La manifestación de los dones fue dado a cada hombre para un total provecho. Eso es la verdad. Yo creo que los dones son maravillosos y los necesitamos y respetamos. Pero yo creo que la hora viene cuando va a ser en una manera más elevada que eso. Porque después que todas estas cosas cesen, eso lo cual es amor, permanecerá por siempre. ¿Ven? Es el amor de Dios. Estaremos solamente parados, predicando así de esta manera, o hablando, y el amor se asentará en el edificio. Uy, hermano, ¿ven ustedes? Este es el día de predicación. Este es el día cuando tenemos que entrar y coger pecadores y sacarlos. ¿Ven lo que quiero decir? Para eso es la predicación de la palabra. Es para los pecadores y para sacarlos. Ahora, tenemos que vigilar allí. Y nosotros, señales y maravillas son hechas por la imposición de manos y demás. Porque es predicación. Pero yo creo que la hora viene ahora cuando ella está para... La iglesia está para ser totalmente anclada. ¿Ven? 78. Dios no tendrá un cuerpo monstruoso. Él no tendrá 6 dedos en una mano. Solamente habrá 5 dedos en una mano. El cuerpo de Cristo no será monstruoso. Y cuando la última persona entre en el cuerpo de Cristo, entonces todo termina. Entre corchete, el hermano Branja toca en el púlpito una vez. Todo termina. Yo no sé quién es. Este pudiera haber sido el último en esta mañana. Usted pudiera haber sido el último. Tal vez allá en África, hoy, el último será traído. Pero cuando termine el último, yo digo el usted, puede seguir predicando el evangelio, pero no habrá ninguna respuesta. ¿Ven? No hay respuesta. Hablando con Billy Graham y ellos, cuando ellos fueron a un lugar en donde 30,000 o 20 o 30,000 fueron convertidos, no pudieron ellos encontrar 20 o 30 personas dentro de un periodo de un año. Piénsenlo, solo piensen en eso, ¿ven? Ahora, eso me hace un calvinista, exactamente, ¿ven? Lo que Dios ha hecho, Dios ha hecho. 79. Ahora, Jesús nunca vino a la tierra solamente para decir, tendré predicadores que vayan a predicar algo, decirles de lo que yo he hecho y tal vez alguien sienta lástima por mí y sean salvos. Dios no opera su oficio de esa manera. Allí, Dios, en el principio, sabiendo exactamente quién sería salvo,
Jesús vino a salvar a esos que Dios sabía que serían salvos. Él no quería que ellos se perdieran, sino siendo Dios, Él supo quién se perdería y quién sería salvo. Por lo tanto, Él podía predestinar, no predestinar, por previo conocimiento, Él podía poner en orden para hacer obrar todo para su gloria. Porque eso es el diablo. El diablo no es omnipresente, ni omnipotente, ni tampoco conoce el fin desde el principio. Solo Dios lo sabe. Amén. Eso es una cosa. Dios está aquí arriba. Él sabe. El diablo no sabe qué es lo que va a suceder. Él no sabe qué va a suceder. La única cosa que él sabe es que él es solamente un diablo. Y él hace solamente lo que él puede hacer. Y en todo lo que puede meterse, él se mete. Pero Dios sabe el fin. Amén. Así que Dios, conociendo el fin, él puede hacer obrar todo exactamente para su gloria. Amén. Oh, yo lo amo, hermano. Oh, hermano, ven. Él es Dios. Amén. Párrafo 80. Así que recuerdo la última persona que tenía cuando su nombre puesto en el libro de la vida del Cordero ayer, el año pasado, el año antepasado. Repito, ¿cuándo fue su nombre puesto en el libro de la vida del Cordero? ¿Ayer? ¿El año pasado? ¿El año antepasado? No, señor. Cuando el mundo fue creado, su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Es lo que la Biblia dijo. La Biblia dijo en Apocalipsis, y el anticristo engañará a todos los que moren sobre la faz de la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo. Su nombre fue entonces escrito. Ahora, la única cosa, usted dice, ¿para qué predicar el Evangelio entonces? Bueno, la Biblia plenamente lo explica. ¿Ven? Él dijo, el reino del cielo es semejante a un hombre que tomó una red y fue al mar o al lago. Y él echó una red en el mar y la sacó. Eso es la predicación del Evangelio. ¿Ven? Hay un gran mar. Los Estados Unidos es el lago. Y los ministros, ahora yo vengo aquí, me paro en Jeffersonville, en esta esquina del lago. Pregunto, hermano Neville, ¿ha estado echando la red? Sí. ¿Ha tenido algo de éxito? No mucho. Bueno, veamos. Voy a echar la red con D por un ratito. Y yo echo mi red y él echa la suya. Y aquí jalamos. Predicando, la sacamos. Un montón de gente sale diciendo, sí, yo quiero aceptar al Señor Jesús. Muy bien. Miramos alrededor. ¿Quién es pez? ¿Quién? Ah, yo no sé. ¿Ven? Bueno, párrafo 81. ¿Qué va a hacer usted ahora? Bueno, voy a California. El Señor me envió a California. Voy a echar la red allá por un tiempo. Yo iré allá y echaré mi red de esta manera y la saco. 15,000 salen a un mismo tiempo. ¿Fueron todos salvos? Yo no sé. Allá están. Subo la red. Esa es la red del Evangelio. Alguno de ellos, la Biblia dijo, con toda clase de cosas que había en el agua, todos ellos respirando de la misma agua, vivieron en la misma agua, ¿correcto? La congregación dice amén, ¿ven? Había tortugas, tortugas de lodo, culebras, sapo, lagartos, basureros, animales que se alimenten de basura y peces genuinos. Ahora, aquellos que eran peces cuando la red del Evangelio fue tras de ellos, eran peces cuando estaban en la ribera. Aquellos que eran tortugas en la red del Evangelio, eran tortugas en la ribera. No pasará mucho tiempo cuando ellos regresarán otra vez al lodo, como un cerdo a su cieno y un perro a su vómito. Se regresan, ¿ven?
pero en el principio ellos eran tortugas para empezar. No son mis negocios el decir que ellos son tortugas. Yo no sé. Yo solamente estoy echando la red, ¿ves? Solamente jalando la red. Pero cuando el último pez haya salido del agua, hermano, eso es. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra, hermana Erika, por favor, en los párrafos 82 al 87 para continuar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Dios cumple su palabra. Párrafo 82. Oh, el mismo Señor vendrá y dirá que la obra es hecha. La estación será cambiada después de un tiempo. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, Señor. Él dirá, la obra es hecha y está terminada. Todo está terminado. Cuando el último salga y ha habido un montón de cientos de cerdos por donde quiera y todo. Dios está sacando a esos peces allá tan rápido como Él puede. Predicadores en todos lugares, echando redes de un lado a otro. Aún estamos envolviendo redes uno con el otro. Estamos jalando tan duro como podemos, pescando con la red. Ella está casi lista. Él explotará el viejo lago uno de estos días y ella finalizará. Pero el pez irá a las buenas aguas claras allá a lo lejos, en donde ellos tendrán vida eterna para siempre. Amén. Párrafo 83. Oh, cuando ese último venga, hermano, qué privilegio es eso, que Dios diga, entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito 5 veces, ¿te gustaría ser un pez? Amén. ¿Te gustaría ser un pez en mi mesa? ¿Te gustaría venir a ser carne en mi mesa? Oh, hermano, seguro, seguro, Señor, ven. Pero su naturaleza es pez, ¿ven? Cuando usted es un cristiano, su naturaleza es un cristiano. Usted no tiene que decir, mire, usted no puede. Usted no puede fumar, usted no puede tomar, usted no puede hacerlo. Usted no tiene que decir eso. Ellos no lo hacen de todas maneras, ¿ven? La naturaleza de ellos es diferente. El Espíritu de Cristo está en la persona. Cristo no hace esas cosas, ¿ven? Usted dice, usted tiene que amar al Señor, usted tiene que ir a la iglesia, usted no tiene que decir eso a esa gente. Ellos van de todas maneras, ellos caminarán a través de lluvia, ellos irán, ellos pasarán a través de muerte para ir a la iglesia, seguro, ¿ven? El hacerlo, tienen que estar allí. Aman al hacerlo, tienen que estar allí. Eso es todo lo que hay para ellos. Eso es su vida. Y si no lo hacen, ellos sienten como que están muriéndose. Seguro, sí, Señor. Usted tiene que estar allí. Párrafo 84. Siempre que algo está ardiendo en su corazón, no para ir allá a argumentar, no para ir allá a molestar, sino para ir allá a adorar, hermano. Y usted se va a su casa refrescado. No es esa una vida maravillosa. ¿Cuántos han experimentado eso? Veamos sus manos. Oh, correcto. Hertie, cantemos esa paz, paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus alas de amor celestial. Quiero que usted haga algo en estos momentos. Cualquiera que esté sentado a su lado, salúdelos de mano. Dígales, Dios le bendiga, hermano, hermana, lo quiero encontrar a usted en el cielo. Entre corchetes, el hermano Branham y la congregación saluda de mano mientras la pianista toca un verso de hermosa paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre. Oh, hermano, en sus olas de amor celestial, fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados él perdonó. La hermosa sangre que él vertió, gloria al Salvador, gloria al Salvador, gloria al Salvador. La hermosa sangre que él vertió, gloria al Salvador. Ahora, mientras cantamos el verso siguiente, ¿pudieran los enfermos alinearse ahora mismo aquí arriba para la oración? Aquí en este lado, y quiero que los ministros, si ellos pudieran venir en estos momentos para ayudar a orar por los enfermos, alínense al lado de mi mano derecha, den vuelta por aquí, correcto, en el lado derecho, aquellos por quienes se va a orar,
la hermosa sangre que Él vertió, todas mis manchas ya quitó, toda obra consumó. Gloria al Salvador, gloria al Salvador, gloria al Salvador. La hermosa sangre que Él vertió, gloria al Salvador. Nota para el gran médico, para nosotros, por favor, hermana Hertie, si fuera tan amable. Párrafo 85. Ahora quiero preguntarles algo. Entre paréntesis, voy a atender a esos. Sí, señora. ¿Ha venido usted con anticipaciones o con expectaciones, quise decir, de que va a ser sanada en esta mañana? ¿Eso es algo lo que está en su corazón, muy adentro? Si usted viene de esa manera, mi amigo, yo le aseguraré que su sanidad es tan segura como su salvación. Así será. Así de seguro. Ahora, su sanidad no es tan permanente como su salvación. Su sanidad le fallará. Usted puede ser, si usted ha sido sanado, usted se enfermará otra vez. Usted pudiera ser sanado hoy perfectamente normal y bien de pulmonía, pronunciado sano por el doctor, y a la siguiente semana morir de pulmonía. Correcto. Usted pudiera estar totalmente sano de tuberculosis esta semana y en dos meses después morir de tuberculosis. Ellos pudieran darle un examen y no encontrar un solo germen en su cuerpo que pudieran encontrar y luego morir en dos semanas más de tuberculosis. ¿Correcto? ¿Ven? Y usted tiene que morir de todas maneras. Párrafo 86. Pero los beneficios. David clamó. No te olvides de ninguno de estos beneficios. Bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está en mí. Bendice su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Beneficio. ¿Cuál es el beneficio en la jornada? Quien perdona toda mi iniquidad. Iniquidad es algo que usted va y lo hace y usted sabe que no debería de haberlo hecho. Él lo perdona. Usted le pide, Él le perdona, perdona toda mi iniquidad, quien sana todas mis enfermedades. Ahora, yo quiero establecer esto en ustedes para siempre. Luego alguien pregunta, hermana Branham, ¿cree usted en sanidad divina? Permítanme decir esto sanamente y persuadido. Quiero que alguna persona, algún doctor, algún científico, alguien, yo los invito en este avivamiento, que vengan a este púlpito y me muestren un lugar en donde alguien alguna vez haya sido sanado fuera de sanidad divina. Yo quiero que vaya con su doctor o con cualquiera que usted desee y me muestre cualquier persona que alguna vez haya sido sanada fuera de sanidad divina. Quiero que me traiga la medicina que sanará. Quiero que me traiga el doctor que dice que él es un sanador. El doctor no puede sanar. Párrafo 87. Pero Dios es el único quien puede sanar, o sanó, o sanará. Si tuviéramos algunas medicinas que sanaría, pudiéramos formar un hombre aquí mismo en esta plataforma con la medicina, ¿correcto? Pudiéramos formar un hombre, crearlo aquí mismo en la plataforma. Solamente piensen en eso. Toda sanidad es sanidad divina. Dios tiene métodos para hacerlo. Ahora usted dice, bueno, hermano Branham, yo tuve una operación de un tumor y de apendicitis. Sí, el doctor no lo hubiera cortado, hubiera muerto. Pudiera haber sido eso. Eso es probablemente la verdad. Pero ¿sabe usted que el doctor nunca lo sanó? El doctor quitó la obstrucción. Él solamente cortó el apéndice. Esa era la cosa que le estaba doliendo a usted, pero él nunca lo sanó. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos con la lectura del glorioso mensaje, Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 7 de abril del año 1957. Y para concluir, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 88 al 93. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios cumple su palabra. Párrafo 88. Usted se quiebra su brazo. Usted dice, bueno, me lo quebré. Le aseguro que si usted se quebrara su brazo, usted diría al doctor, yo iría, pero él no puede sanarlo. ¿Qué si yo voy y digo, doctor, sane mi brazo rápidamente? Tengo que trabajar en mi automóvil en esta tarde. ¿Ve? Él sabría que yo necesito sanidad mental.
Él hubiera dicho, yo puedo arreglar su brazo, pero quien hace la sanidad, usted dice, hermano Branham, ¿qué de la penicilina cuando ellos se la dan a usted para enfermedades, gérmenes en su cuerpo, como enfermedades venéreas y todo lo que usted tenga, pulmonía, la penicilina? ¿No lo sana la penicilina? No, señor. La penicilina es un antibiótico y un antibiótico es un matador. El antibiótico mata. Todas las otras medicinas matan. La medicina no edifica, ella mata. La medicina es un matador, no un sanador. Muéstreme una medicina que sane. Muéstreme una medicina que no sea un matador. Usted no conseguirá ninguna medicina. La medicina mata, mata gérmenes. Es como si usted tuviera ratas en la casa y usted pusiera veneno para ratas y las ratas hubieran hecho hoyos por toda su casa. Bueno, el veneno para rata mata a las ratas, pero eso no parcha su casa. ¿Ven? La penicilina mata al germen, pero Dios tiene que sanar el lugar en donde el germen ha comido. ¿Ven lo que quiero decir? Párrafo 89. De todas maneras, la palabra de Dios, vamos a entrar en eso. La palabra de Dios no puede contradecirse a sí misma. Ella es absolutamente la verdad. Quiero que la persona venga a poner su dedo en la palabra. En cualquier momento durante el avivamiento, para mostrarme una contradicción en la palabra de Dios, en donde ella se contradice, eso no puede ser corregido por la palabra de Dios. Eso no está allí, seguro. Eso no está allí. No hay contradicciones en la palabra, en absoluto, absolutamente. Usted tome un tema. Yo puedo escribirle una carta y decirle algo, escribirle otra carta y otra carta. La primera cosa que usted nota es que estas dos estaban hablando de diferentes temas, ¿ven? Seguramente, pero Dios es el único que ha sanado, que sanará o que pudiera sanar. Usted se quiebra su brazo. Bueno, yo pudiera decir, párrafo 90. Bueno, yo tengo un tumor. ¿Qué de eso? Muy bien. Ahora, si ese pequeño lugar en donde ese tumor está enganchado, si Dios, al echar fuera el demonio y la vida sale de ese tumor, eso morirá. Si el doctor lo corta, entonces Dios tiene que sanar el lugar en donde el doctor lo cortó. Si no, usted sangrará hasta morirse. ¿Es correcto esto? ¿Qué si él quita el apéndice de usted y Dios no lo sana a usted? Entonces, ¿qué de eso? Usted moriría allí mismo. Usted obstruye a una de las venas principales de esta calle allá afuera. Usted sale allá afuera y construye a una de las venas principales de este drenaje en esta calle aquí afuera. Y se dará cuenta lo que sucede. Usted vaya aquí afuera y obstruya la principal. Cierre la válvula principal del agua aquí. Una de las válvulas de agua. Vea lo que hará. Eso reventará el sistema de bombeo de aquí abajo. No hay un lugar, ninguna cosa, un sistema en el mundo como el cuerpo humano, pero usted puede cortar una arteria en dos y amarrarla aquí. Y Dios hará una manera para sobrepasar eso y meter esa sangre en esa arteria otra vez. Si no lo hace, en un espacio de tiempo de un minuto, si esa sangre obstaculizada, retrocede y llega hasta su corazón, usted pudiera morir como nada la primera vez que usted se raspara. ¿Quién es el sanador? Oh, hermano, Dios es el sanador, ¿ve? Párrafo 91. Usted no puede tener un sistema mecánico que trabaje de esa manera. Tiene que ser sobrenatural. A mí se me cortó la arteria en dos por un balazo que recibí en mis dos piernas, ¿ve? Y Dios, allí yo, un muchachito pecador, muriéndose en ese lugar, Dios sabía que me quería para predicar el evangelio. Él abrió camino para la sangre. Yo ni siquiera sé nada al respecto, a menos que alguien me diga o por casualidad mire hacia abajo y vea la cicatriz, ¿ve? Dios, unas arterias. Usted rompe el sello principal en esto. La bomba aquí afuera en este sistema de bombeo. Vea lo que sucede. Espere ver usted al departamento de gobierno aquí afuera.
se acumulará allí y lo explotará. Seguro que lo hará. Esa agua está forzando de esa manera. Empujará hacia atrás, pero Dios hace una desviación y rodea. ¿Quién hace eso? ¿Qué inteligencia hace eso? Muéstreme un sistema de agua que lo hará. El hermano Abraham palmea su mano tres veces. ¡Aleluya! Eso es la inteligencia de Dios. Eso es el gran creador quien lo hace. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que hace a un árbol diferente uno del otro? ¿Qué es lo que hace a un pájaro que diferencie en color uno del otro? ¿Qué hace su gorjear diferente? ¿Qué nos hace a nosotros lo que somos? Es una inteligencia. Eso es Dios. No tenga temor ahora. Él hizo. Esta es su promesa. No es del hermano Abraham. Esa es su promesa. Yo soy el Señor quien sanó todas tus enfermedades. Párrafo 92. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Únjalos con aceite. Oren por ellos. La oración de fe salvará al enfermo. Estas señales seguirán a los que creyeren. Si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y entonces, cuando esa orden ha sido cumplida, aceptenla, al igual como ustedes lo harían al arrepentirse y ser bautizados aquí. Salgan de allí y digan, es una obra terminada. Todo está terminado, ¿ven? Pero estamos esperando que suceda algún milagro sobresaliente. Eso sucede cuando hay suficiente fe allí para hacerlo suceder. Pero si no hay fe suficiente para hacerlo suceder, sucederá de todas maneras poco a poco. Mire lo que Jesús dijo en la traslación allá, cuando él dijo acerca de la montaña. Él dijo, poco a poco vendrá a suceder. Si tú dices a esta montaña que se mueva y crees en tu corazón, será hecho. Dijo, poco a poco vendrá a suceder. ¿Ven? Eso será. Párrafo 93 por último. Ahora, ustedes están enfermos. Muchos de ustedes están en mala condición, muriéndose. Yo los veo sosteniendo a un hombre que ahora, un hombre muy enfermo. Cáncer es una cosa horrible, pero Dios puede sanar cáncer, hermano. Yo puedo mostrarle a usted aquí, ¿cuántos aquí han tenido alguien aquí ahora ha sido sanado de cáncer? Levanten sus manos. Mire, aquí están por todas las iglesias. ¿Ven? Seguro, por todas partes. Les hemos permitido traerlos porque Dios es el sanador. Ahora, cada uno de ustedes allá en la audiencia, en agradecimiento, quiero que inclinen sus rostros. Quiero que oren, hermano Neville. Venga aquí. Y ahora ustedes enfermos, quiero que los ancianos vengan aquí para que podamos orar por los enfermos. Y cuando ustedes pasen por aquí, haga esto ahora. Cuando usted pase por aquí, crea con todo su corazón y solamente tome mi, no mi palabra, pero la palabra de Dios. Solamente crea con todo su corazón. Eso lo da por terminado. Eso es, todo está terminado. Dios lo dijo, su palabra dice así. No puede fallar. A mí no me interesa cómo me sienta. Sigo adelante de todas maneras diciendo, es la verdad. Observe lo que sucede. Pero ve, si nos paramos sin ganas y decimos, pasen por la línea de oración de esta manera, nunca sucederá. Eso es todo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Este servicio está realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 7 de abril del año 1957. Que Dios bendiga cada corazón a través de este mensaje. Inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 7 de abril del año 1957. Esto ya es en la noche. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos del 1 al 5. Dios
Les bendiga. Vamos a comenzar con el siguiente mensaje. Entonces llegó Jesús, predicado en Jeffersonville, Indiana, el 7 de abril de 1914. Y el gran nombre de tu Hijo ungido, el Señor Jesucristo, te agradecemos por tu vida y tu gracia que se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si solo nos tuviéramos para contar las muchas bendiciones que nos son dadas, sería innumerable. Estamos agradecidos por nuestra salud y por todas las grandes bendiciones que el dinero nos pudiera dar. Tú, ricamente, por tu gracia, nos has otorgado. Y somos un pueblo privilegiado al párrafo 2. Y es el deseo de nuestro corazón que aquellos que no te conocen y que no simpatizan con contigo, que lleguen a familiarizarse con y que sus pecados sean perdonados y que sean amables contigo, Padre. Pues tú dijiste, yo soy manso y humilde, y la cruz y ligera la carga. Y oramos que manifiestes eso a cada uno esta noche. Si por casualidad hubiera alguien aquí que no te conoce, que venga esta noche y ayude a los cristianos que están en su caminar. Bendice estos cantos esta noche de la gente. Y en los próximos días, estas 5 noches, Señor, sentimos que es tu voluntad que dediquemos estas noches para servicio justo antes que celebremos la gran resurrección, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Sé con nosotros ahora. Ven a tu palabra, Señor, y mire que tengamos compañerismo alrededor de la palabra por el Espíritu. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Párrafo 3. Es un gran privilegio tratar de pararse ante una persona para hablar del Señor Jesús. Y he notado que en mi ministerio a Dios no le importa si hay una decena o si hay mil. Él tiene el mismo mensaje todo el tiempo para el pueblo, el cual es su gracia. Esta noche nuestro tema comienza atrás con una de las escenas más hermosas de la Escritura. Yo creo que toda la Escritura es tan perfecta. No hay falta que puede ser hallada en la palabra de Dios. Es tan perfecta, pero el texto que tenemos en consideración es uno de los textos más extraordinarios de la Escritura. Es uno de los sellos de su oficio mesiánico. Ustedes saben, los hombres pueden venir a esta tierra y pueden hacer toda clase de declaraciones y toda clase de promesas, pero si no son capaces de cumplir esas promesas, pues sus promesas no son muy buenas. Pero cuando un hombre viene y puede hacer una promesa y luego es capaz de cumplir esa promesa, eso hace buena su palabra. Y él fue el único hombre que jamás vivió sobre la tierra y que puede hacer esta declaración. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Párrafo 4. He sido privilegiado en mi ministerio al pararme junto a la tumba de muchos grandes fundadores de religión, grandes fundadores como Mahoma y muchas de las otras religiones destacadas del mundo. Pero cada una de ellas tiene un lugar marcado donde su fundador murió y está enterrado y yace allí al día de hoy. Y hasta hoy, en lo natural, nunca he tenido el privilegio de pararme junto a esa tumba abierta donde Cristo fue puesto, y la tumba no pudo retenerlo, pues él fue aquel quien dijo, yo tengo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Y es la única religión en el mundo que puede ser probada estar correcta, es la religión cristiana. Nuestro Señor no solo murió por su gente, sino que se levantó otra vez para su justificación. Y él subió a lo alto esa noche y se sienta en el trono de Dios. Y su espíritu vive en su iglesia, con su pueblo, haciendo las mismísimas cosas que él hizo cuando estaba sobre la tierra, llevando a cabo su ministerio. Párrafo 5.
y después de esta mañana, el Espíritu Santo tan bellamente desciende y nos baña en su gran belleza, y fue inspirado para hablar estas palabras y decir algo, que algún día glorioso todos los dones que están en la iglesia serán puestos sobre el manto como era, y el Espíritu Santo mismo tomará a la iglesia solamente, en tal control de amor divino, hasta que el enfermo será sanado, el ciego verá, el cojo andará, sin que se le imponga manos, solamente será una gran unidad. Y cuando nos paramos esta mañana en la edad y el tiempo que estamos y vemos aquel hombre que camina, o envuelto aquí en su cabeza metida entre sus rodillas y con una condición espinal que lo había encorvado así y lo doblegó. Y mientras se estaba sentado aquí, comenzó a balancearse detrás para adelante en la parte posterior. Luego ver a ese hombre regresando y sentarse después de venir en la línea de oración y saber que había hecho la declaración y dijo que durante muchísimos años él, oír con dificultad y ver al Señor Jesús abrir sus oídos tan perfectamente hasta que podía oír el susurro más leve, regresar y sentarse y poner sus manos sobre sus oídos y llorar. Un hombre de negocios, un hombre que condujo cientos de millas para llegar aquí. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Estamos iniciando con este nuevo mensaje titulado Entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Sarita, en los párrafos 6. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Entonces llegó Jesús, párrafo 6. Entonces después de eso en la plataforma los testimonios de aquellos niños viniendo aquí, la gente que había estado en una condición grave de toda clase de afección. A través del país, dando testimonio de sus condiciones de cómo ellos estaban muriendo con cáncer y cosas diferentes. Y aquí está normalmente sano. Esa es solo una de las vindicaciones de su continuo oficio mesiánico. Bendición de que el cristianismo es la verdad, no hay otra religión que sea
sea la verdad, sino la cristianidad y es cristiandad y es la verdad. Cristo es la verdad y la religión de Cristo no murió con Cristo. Pudiera haber muerto con él, pero se levantó con él también y esta noche es toda, él todavía prueba su gran oficio. Oficio mesiánico. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando. Entonces llegó Jesús. Mensaje predicado el día 7 de abril del año 1957. Continuamos, hermana Tamar, en los párrafos 07 al 08. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, Entonces llegó Jesús, del párrafo 07. Dice, se nos enseña en un pequeño libro que estaba leyendo hace algún tiempo, llamado El Príncipe de la Casa de David. Yo creo que fue escrito por un hombre llamado Ingram, y supuestamente parte de ello ha sido sacado de algunos manuscritos antiguos de cuerpo de muchos años atrás, de que había una joven judía en Palestina al mismo tiempo que Jesús estaba allá, y ella, escribiéndole a su padre en Alejandría, mantenía un estrecho contacto con su padre acerca de Juan el Bautista y Jesús, que se llamaba ¿Escucha? ¿Ahora me escucha, hermano? Ya. Dice, y ella, escribiéndole a su padre en Alejandría, mantenía un estrecho contacto con su padre acerca de Juan el Bautista y Jesús, que se llamaba a sí mismo el Mesías. Y en ellos ella da un cuadro hermoso de nuestra escena esta noche. Ella decía que Marta y María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús, que después de la muerte de José, él se fue a vivir con ellos y a estar con ellos. Lázaro estaba aprendiendo a ser un escriba en el templo, y Marta y María también eran. Ellos no tenían ni padre ni madre, así que hacían pequeños tapices para el templo, los pequeños manteles y cosas. Los pequeños manteles y cosas bordadas, y eso generaba empleo, y Jesús vino a morar con ellos antes que alguna vez se diera a conocer que él era el Mesías. Y Lázaro había ido al río para oír la predicación de Juan, así que él regresó y les dijo que un gran profeta había venido de Galilea, salió del desierto,
y que él estaba proclamando que la venida del Mesías estaba a la mano. Y poco sabía Lázaro que al mismo que él estaba hablando era el Mesías mismo. Y un día persuadió a Jesús como era que fuera con él a oír a este profeta predicando. Y Juan allá abajo no atavió con palabras infladas, solo un hombre ordinario no estaba vestido como los sumos sacerdotes, pues Dios no moraba en la manera que vestimos. Dios no era muy interesado al respecto. Mientras visitamos decentemente y se mire correcto, ustedes no tienen que tener su cuello volteado o usar un turbante, solo su cabeza. Dios quiere que tenga un corazón humilde y sumiso. Eso es lo que Dios busca. Y mientras él ve a Jesús viniendo con Juan para su bautizo, Juan se voltea y mira y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan, dice que él regresó más tarde a la casa de Lázaro, a la casa de Lázaro y Marta. Y mientras vivía ahí, comía a la mesa de ellos, dormía en su cama allá en Betania. Y un día Dios le habló a Jesús y le dijo: quiero que dejes este lugar y vayas donde yo te mostraré. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Entonces llegó Jesús, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1957. Para despedirnos, vamos a darle gracias por este glorioso tiempo que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu justicia, oh Padre. No queremos justicia, queremos, oh Padre, misericordia, Señor. Cuando tú enviaste a tu Hijo sobre la tierra, Él predicaba lo que decía tu palabra. Él nada podía hacer. Siendo tu Hijo Jesús, Él nada podía hacer por sí solo o de sí solo, sino tú le ordenabas que haga, oh Padre. ¿Y nosotros quiénes somos, Señor, para poner nuestras interpretaciones? Queremos mantener ese corazón humilde, Padre, y permanecer en tu palabra día a día, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, de mantener con este tiempo tan glorioso. No es de nuestras propias ocurrencias, no, Señor. Si nosotros hubiésemos querido, hubiese salido mal, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de la vida. Tú nos encontraste, Señor. Tú nos buscaste, oh Padre. Y es perfecto seguir tu palabra, instruyéndonos día a día, Señor, porque esto nos llevará a eternidad. De regreso, Señor, porque de allí venimos, Señor. Tú antes de la creación del mundo, tú ya hiciste todo este programa, aun cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eres el mismo ser, Elohim, Elohim que vivía por sí solo. Cuando tú eres ese mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre, desde ahí tú iniciaste tu programa, te desplegaste, Señor, para mostrar todos tus atributos ahí en ese mundo sobrenatural, en ese mundo invisible. Tú creaste primero casas celestes como espíritus, teofanías, ángeles, para que cada uno de ellos cumplan su razón, su motivo de haber sido creado, Señor. Y luego creaste el mundo visible para entender lo que es el mundo invisible, porque nosotros venimos de teofanía y queremos llegar, regresar a esa teofanía, oh Padre. Pero ¿cómo podemos hacer eso?
escondiéndonos el libro, cumpliendo. En cada tiempo tú has enviado mensajes de la hora, Señor. En estos 2000 últimos años, Señor Dios, tú enviaste a estos 7 mensajeros. Cuando vino el quinto ángel, él tuvo que cumplir esa palabra, ese escrito que estaba en la escritura, el justo en su fe vivirá. Tú le entrenaste, tú le preparaste para que Martín Lutero entre en la cena, en tu palabra, Padre. Y eso fue el primer triunfo que tú lo hiciste, sacando de ese Babilonia, de ese cuarto imperio, Padre. Luego que tú estabas sacando, tú empezaste a desarrollar más y fuiste con el sexto ángel, oh Padre. Y ahí estaba la escritura, sin santidad nadie verá a Dios. Juan Wesley tuvo que entrar en la escena. Oh Padre amado, pero el séptimo ángel estaba guardado todos los misterios. Apocalipsis 17 viniendo en la escena. Nuestro profeta se fue y ¿qué nos ha quedado? Cumplir la última promesa de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro. Eso es que estamos con tu bendición, hacer de tu voluntad, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos, hermanas y niños que han estado en la escena, Señor, te decimos gracias, Padre amado, por permitirnos mantener con ese corazón amable, Padre. Humilde, Señor, manténnos y haznos más humildes, Señor, porque necesitamos de ti, oh Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay un día más, estaremos nuevamente con mucha más fuerza, porque es tu palabra de dador de toda vida, de dador de toda dádiva, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermana. Amén. Hermana Sarita. Dios les bendiga, hermana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Rina, hermana Erika. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Rosalia. Ahora podemos ver toda la Biblia, el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Para que
40 y 4 mil.